cadenas. Objetivos: ser capaz de quitar, medir y reemplazar una cadena de bicicleta. Herramientas necesarias: rompedor de cadenas, pinzas de Master Link, medidor de desgaste, pinzas ajustables. Partes a identificar: pin o perno, placa interna, placa externa. Paso 1. Identifica tu cadena. Empieza por identificar tu tipo de cadena. Principalmente hay dos tipos: 1/8 de pulgada y 3/32 de pulgada. Estas medidas no se refieren al grosor de la cadena, sino al grosor de la estrella frontal. Las cadenas de 1/8 de pulgada no pueden ser usadas con desviadores, mientras que las de 3/32 de pulgada pueden aceptar desviadores. Además de estos dos tamaños de cadena, también hay diferencias entre cadenas de 5 velocidades, 6, 7, 8 velocidades, 9 velocidades, 10 velocidades y recientemente 11 velocidades. Asegúrate de que tu cadena vaya a funcionar con el tren motriz de tu bicicleta. Paso 2. Calcular el desgaste en tu cadena. Si tienes un medidor de desgaste, usa esta herramienta para saber si tu cadena está desgastada. En caso de no tener esa herramienta, usa una regla. Debe haber un medio de pulgada entre cada perno en una cadena nueva. Si alineas el inicio de la regla con el centro de un perno, el centro del perno número 24 debe alinearse exactamente con la marca de 12 pulgadas. Si hay una desviación de más de 16 de pulgada, la cadena se encuentra desgastada y posiblemente afectará el cambio de velocidades en la bicicleta. O peor aún, la cadena saltará dientes cuando pedalees. Una cadena estirada desgastará prematuramente tu piñón trasero y estrellas. Si cambias tu cadena antes de que esté muy desgastada, podrás reusar tu piñón trasero y estrellas. Paso 3. Abre y quita el Master Link. Hay varias formas de desmontar una cadena. Si tu cadena está sucia, será difícil hacerlo, así que limpia tu cadena y fíjate bien. Primero, identifica si tienes un Master Link en tu cadena. Hay dos tipos principales de Master Link. En cadenas de 3/32 de pulgada, deberías poder quitar el Master Link sin necesidad de herramientas. Empieza por apretar el Master Link por la mitad, después empuja las placas con tus dedos. Si tienes problemas, trata de usar pinzas para empujar las placas. Hay pinzas especiales para Master Link, pero pinzas ajustables también pueden hacer el trabajo. Para una cadena de 1/8 de pulgada, usa un destornillador plano para quitar la placa exterior y después podrás desensamblar el Master Link con los dedos. Paso 4. Saque un perno. Si no tienes Master Link en la cadena, remueve la cadena por sacándole un perno. Para hacer esto, usa un rompedor de cadenas. Pon el perno que quieres sacar en el primer espacio del rompedor y gira el tornillo hasta que la herramienta se alinee con el perno. Asegúrate que la cadena esté bien apoyada y emparejada con la herramienta. Continúa girando el tornillo. No saques el perno completamente afuera, porque será imposible meterlo nuevamente. Una vez que el perno está casi afuera de la cadena, tuerce la cadena hasta que se abra.
si tienes una nueva cadena Shimano o Campagnolo, estas cadenas necesitan un perno especial para reensamblarse. Paso 5. Monta la cadena nueva. Es tiempo de montar la cadena en la bicicleta. Para hacer esto, guía un extremo por delante de la roldana inferior, después por debajo y alrededor de la roldana superior. Después por detrás del piñón más pequeño, del piñón trasero o casete. Después a través del desviador delantero y finalmente alrededor de la estrella. La forma más fácil de calcular la longitud de la cadena es asegurarte que la cadena conecta el piñón más pequeño con la estrella más pequeña. Conecta la cadena por debajo. Asegúrate que sea lo largo posible, pero que no cuelgue o roce con el desviador trasero. Paso 6. Reconectar la cadena. Para reconectar la cadena, puedes instalar el Master Link con las manos. Deberás oír o sentir el link embonando. Si estás presionando un perno, alinearlo con el rompedor de cadenas, con el perno apuntando hacia el tornillo del rompedor. Empuja el perno hasta que esté parejo con las dos placas. Si el perno está tieso, trata de moverlo de lado a lado con las manos. Si aún así no se mueve, algunos rompedores de cadenas tienen un segundo espacio para asentar la cadena. Así puedes aplicar fuerza sin sacar el perno. Empuja con la mínima fuerza necesaria para aflojarlo.